¿Qué tal? ¿Cómo están? La bienvenida a esta cuarta y última edición de Todo Carnaval por Señal 26 de Cable 1. Adelantos y le cuento de qué se trata hoy la historia. Como murga de pibe, de gurís, pero felizmente andábamos también que en los tablados nos hacían concursar como mayores, ya siendo gurises todo. Regresan porque nunca se van del todo, nunca. Se van, se distancian por trabajo, porque no quieren salir, porque no quieren. Y después vienen porque quieren. O sea que es un ir y venir siempre de una constante de la escuela. Pique y caca como hace 4 años ha estado, yo no he salido. Pero con la promesa del año, si se me llega a dar un sueño, acá en Melo, el próximo año estará Ricky Caca y la verdadera Usanán, con 68 años, perdón, que tengo, bueno, creo que me da para bailar una ranchera todavía por Sarabia con el verdadero gozo Ricky Caca. Los magos no existen, los magos simplemente son los que hacen magias momentáneas, pero nosotros los humanos estamos pensando que alguien puede hacer magia y transformar el mundo en un minuto, y es mentira. Y escarbamos en la memoria y en la historia, fuimos a los años 50, más precisamente a 1956-1957. Se llamaban Amantes al Engrudo, salían de Zona Norte, era una murga de pibes. Aquí en Todo Carnaval, la palabra de Walter Castro. Primero, gracias por recibirnos acá en su casa para hablar un poquitito de historia y para hablar un poquitito de los Amantes al Engrudo. ¿De qué año estamos hablando? Y nuevamente gracias por recibirnos acá. Ah, bueno, del 52 por ahí salimos hasta el 61. ¿Qué se puede contar de esos años y de ese carnaval? Bueno, que se puede contar que nosotros empezamos como murga de pibe, de gurís. Pero felizmente andábamos también que en los tablados nos hacían concursar como mayores, ya siendo gurises todo. No había ninguno mayor de edad. ¿De qué barrio salió la murga? Acá, toda la vida. ¿Zona Norte? Sí, en la Zona Norte. Bueno, ¿y qué recuerda, qué historia recuerda de esa época? Bueno, que antes era totalmente distinto, ¿no? Era, viste, que habían 8, 10, 12 tablados y uno corría toda la noche por hacerlo lo máximo posible. Pero no fue un par de años, unos años no fue muy bien. Habían buenos letristas, ¿no? Usted me hablaba fuera de micrófono de Corvo, de Ferenbaro. Sí, seguro. Del Beto Magallanes, que escribía para Don Bochinche. No, habían muy buenos letristas, sí. Daercor fue muy conocido acá. Aparte de escribir para murga, hacía buenos recitados, tuvo uno muy bueno que hizo al lápiz. Le hizo un... Viste que todos de repente echamos mano al lápiz y ninguno saca la cuenta de los que nos sirve el lápiz, ¿no? ¿Se acuerda de algo de eso o no? Pero, ¿cómo no me iba a acordar? Clarito. Es lo único que me va quedando clarito en la mente. ¿Algo del recitado ese se acuerda o no? Bueno, el recitado era... Bueno, el de la murga lo hacía muy bien mi hermano. Que ustedes no conocieron, tal vez, ¿no? Porque los últimos años él actuaba en los concursos que había, ¿te acordás que había concursos en la cancha ahí de folclore? Uh-huh. Y él recitaba muy bien, muy bien. ¿Cómo era dirigir una murga en esa época? Lo más fácil. Porque en el caso de nosotros, por ejemplo, éramos todos gurises trabajadores, que en ese tiempo los comercios, era solo llegar a los comercios y ya había un rubro destinado para las murgas.
Nosotros íbamos a la puerta de los comercios y dábamos vuelta atrás. Ninguno se animaba a entrar porque éramos todos obreros. No había ninguno que no trabajara, ¿no? Éramos todos gurises de acá del barrio. Todos no. Además, recuerdo una anécdota que un día llegamos al tablado porque uno de ellos no pudo salir. Y llegamos al tablado y dice, qué raro que le falta uno, porque era una unión aquello, ¿no? ¿Cuántas murgas concursaban en esa época? Ah, 8 o 10. ¿Se acuerda? Sí, cómo no me voy a acordar. Principalmente de la clásica, de Don Bochinche, de Los Hijos de Momo, de Saltimbanqui. Todas esas murgas que... Los Patoteros, La Pelotita... Habían grandes directores en esa época, ¿no? Ah, había, sí. Ah, había uno que era famoso, que era el Ñope. Nunca oyó hablar de Ñope, el director de La Clásica. Después estaba de Saltimbanqui, Baltasar Méndez, que trabajaba en la farmacia. No, había, sí. Pero eran otros tiempos. Y la murga... eran otra cosa, porque vos te sentabas a mirar una murga y del momento que te sentabas te reías. Siempre pasaba también por la crítica, ¿no? Seguro, ah sí, seguro, las críticas de todo, pero hoy en día son unas obras de teatro. Yo escucho, miro en la televisión, por ejemplo, y... ¿Te das cuenta que si nosotros saliéramos con una murga en este tiempo, nos tiran piedra? Seguro, porque vos ves que los tipos son unos tenores. Nosotros nos juntábamos en el bar y decíamos, vamos a sacar una murga, va. Y uno gritaba para allá, el otro gritaba para acá, pero hoy en día, lo único que nosotros no éramos una obra de teatro, pero hacíamos reír, todas las murgas hacían reír a la gente. Este carnaval festeja sus 25 carnavales como escuela de candombe. Hablamos con su referente, aquí en Todo Carnaval, Edith González. Estamos a full en los ensayos y aprontando todo ya para los pocos días que faltan. ¿Cómo está preparada la escuela? Espectacular. ¿La gente se va a encontrar con algo diferente en estos 25 años de vida? Sí, se va a encontrar con una realidad. La escuela, y como todas las cosas, tiene sus altos y sus bajos. Pero nosotros somos como el ave fénix, resurgimos. Y más con 25, cumpliendo 25 años. Con gente que ha estado prácticamente que del principio. Mucha gente ha pasado por acá. Cantidad de gente y que ha vuelto y que este año nos ha sorprendido con el regreso. O sea, que no regresan porque nunca se van del todo. Nunca. Se van, se distancian por trabajo, porque no quieren salir, porque no quieren. Y después vienen porque quieren. O sea, que es un ir y venir siempre de una constante de la escuela. Y un carnaval más que presente en todo lo que tiene que ver con los afrodescendientes de acá de la zona, ¿no? Sí. La verdad que sí, estamos organizando un cierre de ensayo. Bueno, hoy nomás tenemos un ensayo lindo. Si digo Jesús Silva, muy pocos los conocen. Si digo Osama Bin Laden, quizás muchos sí lo tengan presente. Y en carnaval, el oso Ricky Caca. Jesús, siempre llega carnaval y es bueno andar por acá por tu casa. Primero, gracias como siempre por atendernos. No, agradecido soy yo. Y segundo, bueno, ¿cómo se prepara el tema de los osos para un nuevo carnaval? Bueno, los osos siempre están, viste, a disposiciones del pueblo, cumpleaños, todo, viste. Y llega estos momentos, bueno, es la alegría de los gurís. Hoy hace 5 años, viste, que no salgo, pero siempre estoy poniéndole... Ese granito de arena, porque es la fiesta del pueblo, ¿viste? Entonces, no sé, ponemos la piel de gallina y, bueno,
y hay que estar, y los gurises, bueno, que era el oso Enrique Caca Junior, viste, bueno, está, y entonces ahí uno de oso, el otro de domador, y ha quedado el traje de la osa nana, viste, y el año pasado lo sacó un yerno, ahora lo saca un nieto, bueno, en fin, y ahí vamos. ¿Y este año van a estar en la calle? Sí, con muchas ganas. Abrazalo. Anduvo haciendo de las suyas en el carnaval capitalino, hoy día ya radicado desde hace muchos años en la tercera sección del departamento. Estamos hablando de Río Blanco. Todo carnaval llegó hasta allí para compartir con ustedes la operaria de José Regiardo. A partir del momento que nos plantearon la posibilidad de hacer una murga, dijimos, bueno, pero o hacemos murga o hacemos festival de folclore. Y como acá las ocasiones que tienen los folcloristas durante todo el año para poder compartir con la gente lo suyo, bueno, se nos dio el espacio para primero armar un carnaval como debe ser, con grupos que tengan que ver con carnaval, en función de que yo siempre fui apologista por defender nuestra identidad cultural. Y fundamentalmente defender nuestras raíces, tratar de que en este punto del país donde casi nos caemos del mapa, cuesta bastante defender la identidad de un pueblo. Y aquel pueblo que no tiene identidad, con seguridad, tampoco tiene una cultura artística. Y en ese sentido hemos venido luchando hasta que, bueno, allá por el 94-95 armamos la operaria. Se armó también otra murga que se llamó Punto y Coma, con otros compañeros que de alguna manera fueron nuestros amigos y que compartieron la idea, fundamentalmente de poder llegar a nuestra gente con dos murgas en Río Blanco. Y bueno, de ahí el más, luego Punto y Coma, por razones laborales fundamentalmente y algunos de traslado tuvieron que mudarse a otras partes del país, la murga Punto y Coma fue quedando por el camino y nosotros seguimos con la operaria, con el sacrificio que merece, pero con la satisfacción de que la gente que está con nosotros, el grupo de trabajo, los compañeros, siempre han respondido, quizás no muy bien artísticamente o quizás muy bien coralmente, pero siempre con las ganas, con el ímpetu, poniendo el alma y el corazón para poder estar con nuestra gente y compartir lo que nosotros humildemente hacemos. 1, 2, 3, ¡va! ¡Hoy regresa la murga!
Y vaya si esta murga de pibe tiene historias para contar. Y vaya si habrá que recurrir a los referentes para así saber en algún momento a dónde vamos. Un poco más aquí en Todo Carnaval del señor Walter Castro. Ganó un año nomás, ¿no? El primer premio, sí. Solo. Después otros años hemos sacamos empatado con en el tiempo de Palleiro, que era el capo del carnaval. No, otros años salimos empatados con los hijos de Momo, otro año nos dieron empatado con Don Bochinche. No. Hace un ratito me hablaba de grandes letristas que hubieron acá. Sí. ¿Qué nos puede contar usted de esa gente, de qué escribía en esa época? Bueno, yo me refiero a que escribían buenos repertorios, ¿no? Porque era una sátira aquello, la gente se reía de... Hoy en día no sé, o si será que la gente ya no se ríe más, ¿viste? Vos ves que todo es una seriedad, cuando aquello... Uno era más ignorante también, ¿no? Yo me acuerdo que ibas al corso y de repente venía un oso y le agurizaba, disparaba. Tenía miedo. Sin embargo, hoy en día sale un oso y le agurizan, le suben ahí. Seguro, seríamos más ignorantes. Era bueno también la época de muchos tablados, ¿no? ¿En qué lugares había tablado, Carmelo? Bueno, tablado, el último año que nosotros salimos habían 11. Pero recuerdo el Pescador de la Caña, la Fuente, en la sede de Naranjo, acá en lo de Vieito, en lo de Ancheta, habían como 11 tablados, creo. Era distinto. Además, habían murgas que eran murguistas. Nosotros, por ejemplo, desde el momento que salimos, nadie era nada. Nos juntamos ahí en un bar y vamos a sacar una murga, vamos. ¿De qué nombre se acuerda de esa época? ¿De murguistas? ¿De qué nombre se acuerda de esa época? ¿De los murguistas? Sí. Bueno, había uno en la clásica que era muy bueno, Moreira. Bueno, estaba el director, sobre todo, que era famoso, ¿no? El Ñope. Después tenía, por ejemplo, Don Bochinche tenía a Cuadrado, que tocaba el tambor, era famoso también, ¿no? La batería de Don Bochinche era la mejor que había. Hasta que entramos nosotros, porque nosotros teníamos un muchacho que era camionero de Fernández, de los transportes Fernández. Entonces salía cargado, se iba para allá, dejaba el camión para que lo descargaran y se iba para el ensayo de una murga. Y ahí practicaba. Entonces venía de allá, no, muchachos, así no. Y fue el que trajo el famoso acompañamiento, eso de que empezaba ta 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 chum chum chum, porque acá era prorrom, 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 para adelante, parecía como el ejército. ¿Y cómo hacía el murguista para aguantar esas noches largas de 8 o 10 tablados? ¿Cómo hacía? Qué gran verdad. Yo te voy a decir porque... ¡Qué buena pregunta! No solo aguantábamos los de 8 o 10 tablados, sino que yo entraba a las 4 de la mañana a trabajar en el Molino Cerro Largo y tenía que terminar los tablados e irme a dormir un rato en el empleo. Cuando llegaban los compañeros de trabajo, yo me tenía que levantar y empezar a trabajar con ellos. Si sería, te das cuenta que todo el trajín de la noche, todavía después entrar a las 4 de la mañana a trabajar. Y otra cosa que hacíamos, llegaba mediodía,
nos equipábamos y salíamos para la calle a hacer casa, porque en aquella época se repartía la tarjetita, una tarjetita de la mula. Entonces, te esperaban. Los visitaremos tal día, así, así, el sobrecito. Al otro día, cada mormazo y nosotros por la calle, tungui, tungui. Igual de plata no se hablaba mucho en esa época, ¿no? Se trataba de hacer lo que a uno le gustaba. Ah, sí, seguro. Compartimos algo más de la vedette reconocida a nivel nacional y su escuela de candombe, Edith González. Lo que está haciendo Robert en la parte de los tambores, de la pintura, y con una profesora del liceo que tiene eso, la escuela, que la gente llega y es recibida sin preguntarle el por qué vienen. Se acercó una profesora del liceo porque quiere pintar, quiere... Dice, yo soy profesora de dibujo y me gusta y quiero pintar aunque sea dos tamboriles de la escuela. No, va a pintar junto con Robert, o sea que ella pintará 20 y Robert 10 o 15 y 15, no sé cómo, pero lo va a pintar. Esa es la idea, seguir sumando. Sumando. La gente que viene porque le gusta o porque tiene un amigo, simplemente porque quiere estar presente en el carnaval también, dar su aporte de la manera que sea. Y un carnaval que ya van varias generaciones de la familia González pasando por esta cuerda de tambor y también por la parte de los bailarines. Sí, sin duda. Es un año, no sé, yo diría que un año muy particular y mi espíritu está de otra manera. Yo estoy deseando que llegue el carnaval. Estoy deseando y bueno, viste que yo no ensayo, no hago, no participo mucho en los ensayos, bueno, he participado, he estado y ahora estoy también abocada a la lesión de la reina de las llamadas del interior, que va a ser en Frere Muerto, también me convocaron, el otro día fui a Soriano, a un evento precioso que hubo, la lesión de una reina, que María Eugenia salió primera princesa. Y bueno, son cosas que se suman a la trayectoria, al estar presente, al ser negra conocida o vedette o ser presencia mujer en todo lo que es artístico y cultural. Es así que gracias al movimiento últimamente por parte de los centros MEC, José Rigiardo ha tratado, bueno, de difundir un poco más nuestra cultura y ha trabajado el tema candombe. ¿De qué carnaval hablamos acá en Río Branco? Recién entrábamos y veíamos gurises tocando el tambor por ahí. Creo que gran aporte el significado de la presencia de los centros MEC en todo el interior del país. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es la realidad hoy día por acá? Mira, yo cuando comencé con el tema del candombe en Río Branco, había muy poca gente que aceptaba la propuesta, y después a partir de la creación del MEC tuve la posibilidad de conseguir tres tambores, que son tres de los que tengo, que están ya medios abiertos y de difícil reparación, y después conseguí tres tamborcitos más. Y como que fuimos entrando con el tema del candombe en la frontera. Es difícil competir con el samba acá, donde todas las generaciones se han desarrollado mirando la televisión y han visto Carnaval de Río, Carnaval de San Pablo. Inclusive los chiquilines juntan dinero en Río Branco y se van a disfrutar los tres días de carnaval oficial allá a Varón, porque encuentran allí otra propuesta de diversión que no es la misma que la nuestra. Lo nuestro es más cultural. Aquello quizás sea más diversión, bueno, vivamos esta noche, vamos a divertirnos y se terminó. Nosotros queremos hacer un aporte y queremos seguir haciendo ese aporte cultural en la frontera. Y bueno, pero la vida es así. Hoy los chiquilines no arman su propio juguete, lo compran hecho. Hoy los gurises, en lugar de utilizar aquellos juegos que usábamos nosotros, el trompo, el tejo, la figurita, utilizan el videogame e internet y se meten en ese mundo, y nosotros tenemos que adaptarnos a ese mundo que estamos viviendo. Entonces, en función de eso, este año, por ejemplo, hicimos talleres de candombe, talleres de cultura afrooriental en todas las escuelitas rurales que tiene la tercera sesión del departamento. Hubiéramos querido terminar en la planta urbana, pero no nos dio tiempo.
pero significó de alguna manera poder acercarle a los chiquitos, a los niños fundamentalmente de campaña, que no tienen oportunidad de venir a Río Branco en carnaval, o que ni siquiera tienen una materia que especifique que acá hay un mundo afro, que fue el que nos dio de alguna manera las raíces culturales de nuestro carnaval, del que disfrutamos hoy. Explicarles y hacerles conocer y darle un toquecito de candombe para que ellos sientan el calor de la lonja y que vean que no es tan difícil llegar al mundo del tambor y de la cultura afro. Seguimos compartiendo un poco más de una experiencia única en todo el país. Los osos aquí en el departamento de Cerro Largo. Algo más del oso Ricky Caca. Pero no desfilando como antes, ¿viste? Creo que van en una carrocita, que armaron un tipo zoológico y bueno, y van a desfilar, pero los osos están. Bueno, ¿y cómo ves el carnaval actual? Bueno, mira, hay una disputa entre... Bueno, viene a ser política, porque me gusta hablar a lo criollo. Para mí esto es política, pero siendo política, no ensuciar nombres, ¿me entendiste? Si tengo problemas mañana contigo, te conozco de niño en el barrio, ¿no? Y tengo problemas, bueno, es contigo, no tengo por qué ensuciar la familia, ¿me entendiste? Entonces... No sé a qué punto o qué ventaja sacan o qué ventaja o empatan, ¿no? Pero yo voy y viste que lo más importante es que salga el carnaval porque es la fiesta del pueblo. Vence el domador. Eso. Ahí. Vence el domador. Ahora lea, claro que se levante. Siga bailando. Enseñala a bailar. En el suelo. A ver. Agradeciendo de antemano y públicamente, ¿no? Siempre ha estado con nosotros que hemos hecho alguna propuesta cultural de este tipo. Gustavo Olivera, con Millennium Mega Eventos y Salón Agua Hermosa, nos presenta aquí su cartelera de bailes para esta semana de carnaval. Muy bien, el agradecido soy yo a ustedes, a la gente que siempre está haciendo los medios de comunicación, tanto radio como televisión, en este caso tu programa en Cable 1, que además está bueno ver la preparación, la previa de las agrupaciones de carnaval y todo lo que tiene que ver con una fiesta tan importante como el carnaval aquí en la ciudad de Melo y en el departamento de Cerro Largo. Y bueno, como tú decís, nosotros abocados como siempre, apuntando como hace 29 años a la actividad bailable, este es el 29º carnaval que compartimos en lo que tiene que ver con los bailes. Y bueno, en esta oportunidad tenemos dos salones. Tenemos Agua Hermosa, que tendrá su actividad este próximo viernes 13 y el lunes 16. Este viernes 13
con el Luis Chato Arismendi y el día lunes 16 con la presencia de Mario Silva. Refiriéndonos a Millennium Mega Eventos, este próximo sábado Millennium Mega Eventos tiene el primer sábado de carnaval Gaitazo, Comparsa del Este y Parrumbiar. El domingo viene el Super Hobby. Después tenemos el cierre final del carnaval, que es el 20 y 21 de febrero. El viernes 20 vamos a tener la presencia de El Reja y Cumbia Base. Y el cierre del carnaval, el Grupo Tecno de Mendoza, República Argentina, siempre acompañados por Comparsa del Este, en lo que tiene que ver con el carnaval, y siempre se va agregando algún otro número local y de afuera durante toda la semana. Pensando también en el público, van a haber abonos para participar de todos los bailes de carnaval, ¿no? Sí, si bien vamos a dar le vamos a dar una bonificación a la gente en las entradas, pero además en lo que tiene que ver referente a Salón Agua Hermosa, el viernes y el lunes en Agua Hermosa, ingresando al baile antes de la hora 0:30, las damas no van a pagar entrada y los caballeros mayores de 40 años tampoco van a pagar entrada. Luego habrá bonificación para sábado y domingo, viernes y sábado en Millennium, pero además hay una cuponera para toda la gente que viene tarde a los bailes, la que llega más tarde a los bailes, hay una cuponera que se va a vender únicamente este jueves se va a vender de 18 a 21 horas, así en Sánchez 825, vamos a vender la cuponera por 300 pesos para toda la semana de carnaval, una cuponera única que le sirve para entrar a Agua Hermosa y a Millennium Mega Eventos. ¿Por única vez? Por única vez, claro, paga 300 pesos y tiene acceso directo a toda la programación de carnaval en Agua Hermosa y Millennium Mega Eventos. Una vez más, gracias, y una vez más, el deseo de un feliz carnaval. Un feliz carnaval para toda la gente, salgan a disfrutar, gente en familia, con los amigos, y el saludo y el deseo de éxito para todas las agrupaciones de este carnaval 2015 en la ciudad de Melo. Queríamos en el referente de hoy, más precisamente en Walter Castro, recordar a todos aquellos, a los históricos, que han formado parte de nuestro carnaval. Ojalá en algún momento también, por qué no decirlo, pensemos y tratemos de recuperar y vuelva a la calle ese título de zamurga de pibes, de los amantes al engrudo. ¿Mira carnaval hoy día de acá de Melo? ¿Sí miro? Sí. Bueno, a veces miro un rato los desfiles, porque de las murgas no entiendo casi nada. Primero, que estoy medio sordo, perdí un poco el oído, pero no, además, no te digo, aquello de aquel tiempo, te sentabas y te reías, era para reírse aquello, ¿no? Las presentaciones de la murga, lo que hacían era una... No te digo que nosotros formábamos la vuelta de los bandoleones, de todo, de Raciati, hechos los bandoleones de cartón, pero entonces tenías que estar muy cerquita para ver que no era un bandoleón, ¿no? Hecho todo de cartón, exactamente igual, con las teclas. Entonces, toda la noche, por un agujerito le poníamos talco. Seguro, cuando vos hacías fichaje, que cerrabas el bandoleón, que yo, era un humadera. ¿Sabes? La gente creía que era tierra, muy bien. Entonces, no había que no se riera de aquello, de todas las cosas que hacía la orquesta, ¿no? Y de las letras que los cantores cantaban. Otra de las presentaciones muy buenas que me quedó es de los hijos de Momo, una vuelta que hacían de hospital. Acostaban el tipo arriba de una mesa y como que lo cortaban y empezaban a sacar latte service. Sacaban de todo dentro de la barriga el tipo. ¿Qué le queda de todo esto? ¿Hoy ya con cuántos años? ¿Con cuántos años estamos hoy? 79. ¿Qué le queda? Bueno, lo que me queda es amigos. Amigos de aquel tiempo, que todavía quedan muy pocos, que eran de mi edad más o menos, ¿no? Los que eran más veteranos ya marcharon casi todos. Aparte de los amigos, digo, algo que uno nunca va a olvidar. Bueno, tuvimos la suerte de que una de las letras que teníamos
tenía un eslogan de Salus Patricia. Y el viejo Estavillo nos pagó toda la fiesta de la murga. Dice, yo plata no les puedo dar. Dice, pero yo le doy todos los casillos de cerveza que ustedes quieran, ustedes la colocan en un almacén y se hacen la fiesta. Dice, porque a mí me gustaría llevarlos a Montevideo, con llevar la murga yo a Montevideo. No podíamos ir, éramos todo obrero. Después dice, bueno, ya que no pueden, quiero que quedarme con el repertorio de ustedes. Fuimos dos veces y siempre cuando no era un problema, era otro problema. Quedamos sin grabar, si no tendríamos todo grabadito. ¿Nos puede, se acuerda o nos puede hacer algún pedacito de lo que era la murga? Ah, no me acuerdo casi nada. Algo cortito. Muy poquitito de nada. Decía, no tengo ningún rencor, y el que tengo me acaricia, porque conservo el sabor de la cerveza mejor, cerveza Salud Patricia. Por eso el eslogan que tenía la murga, claro, fue que ahí arrancó, habrá escuchado en algún lado, y ahí arrancó a querer llevar a Montevideo. Y después, como no tuvo suerte en nada, dice, bueno, ustedes hagan la fiesta, yo les doy cerveza para que vendan, y con esa plata se hace la fiesta. Como hombre de carnaval que fue, y casi siempre se sigue siendo hombre de carnaval, digo, pero ¿qué se le puede decir ahora a los gurises que arrancan? Que empiezan. Sí. Y que sentirán lo mismo que nosotros. Restan pocos días y la veremos por calle Aparicio Saravia a Edith González con su escuela de candombe. No pierdo la caballerosidad si digo que esta entrevistada en la jornada de hoy, bueno, lleva más de 48 carnavales encima y bueno, una de las referentes en todo el país. Sí, así me presentaron el sábado en ese festival de reinas, que era jurado, en Concordia, en la Concordia, la Reina de la Concordia, un balneario hermosísimo que no tenía ni idea, largo el viaje, pero fue maravilloso lo que vi, las horas que viví, y así me presentaron y le digo, bueno, me parece que exageraron un poco, te conocimos en Durazno como vedé, ganando cursos y concursos y desfiles. Y los años que hace que te conocemos y siempre estás igual y bailas igual y sos, y bueno, parece que sí, que soy la referente nomás. Esta escuela de candombe que en su momento también abrió las puertas a llegar gente de Melo a tocar en La Llamada. ¿Se piensa en algún momento en volver como escuela de candombe a tocar en Una Llamada? Sí, ¿por qué no? Sí. Pensamos volver, sí. Pensamos volver porque es una asignatura pendiente de algunos integrantes jóvenes que no pudieron estar, pero quisieran estar. Y creo que sí, se lo debemos a esa gente que quiere, que le gusta, que sabe lo que es Una Llamada por Durazno, pero no sabe lo que es La Llamada real, La Llamada de Montevideo, de Barrio Sur y Palermo. ¿Pega aquella frase que en todo juego de revancha? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. Agradecerte y feliz carnaval. Bueno, gracias y feliz carnaval. Llegarán al concurso de murgas en el Teatro de Verano con esta propuesta nueva, los candidatos de la Operaria de Río Branco. Una vez más, a José Regiardo y a toda la gente en la tercera sección, gracias por permitirnos estar allí. La vida es una duda eterna, porque difícilmente seamos tan sabios como para encontrar el camino cierto siempre. Estamos llenos de errores y de dificultades. Y además nosotros... Los magos no existen. Los magos simplemente son los que hacen magias momentáneas. Pero nosotros los humanos estamos pensando que alguien puede hacer magia y transformar el mundo en un minuto. Y es mentira. Entonces nosotros, como no creemos en los magos de las infraestructuras territoriales, en los desarrollos urbanos,
en los desarrollos de un día para el otro, de lo que significan las diferentes poblaciones de este nuestro querido departamento, no creemos en los magos. Entonces ponemos ahí en tela de juicio las diferentes propuestas que han existido en estas elecciones, donde sabemos que las promesas están como siempre arriba de la mesa, pero nos encontramos con la falta todavía de centralización en lo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos chicos como este, donde falta todavía esa mancomunación que tiene que existir político-gobernante, donde tiene que desaparecer la bandera política. Porque si el Río Branco gana un colorado y gana un blanco el mero, bueno, pará. El gobierno de Río Branco es colorado. Si gana un Frente Amplista al Melo y gana un colorado, que no se ha dado todavía, y que ojalá que no sea esa la diferencia que se establezca, siempre ha existido un pero. Prefiero darle a fulano que me votó, y no es así el tema. El pueblo uruguayo es un solo pueblo. La gente nuestra es una sola gente. La gente nuestra merece vivir como dignamente, de acuerdo a lo que ha establecido en su vida como laburante y creando además espacios para el desarrollo de este país. Porque no podemos ser omisos a la realidad que vive primero el departamento y a la realidad que vive el país. Es una cosa lógica. Pasa por ahí la operaria. Y la operaria pasa por ahí. No cantamos lindo, y te voy a decir la verdad, no cantamos lindo, no somos los mejores, no van a encontrar opulencias en nuestra vestimenta, no van a encontrar grandes puestas en escena, no. Van a encontrar un idioma que conversa el vecino en su casa, que conversa el laburante trepado al techo de la obra, que conversa el doctor con el paciente. ¿Es tiempo que se discuta la esencia? Sí, es tiempo. La esencia del rubro murga, digo. Sí, es tiempo, sí. Pero para que llegue ese tiempo, tienen que cambiar muchas cosas. ¿Sabés? Primero, talleres, escuelas. En Montevideo hay 30 y pico de talleres de murga. Hay verdaderamente una mejora de la propuesta murguera. Nosotros andamos corriendo con... vamos a la guerra realmente con el tenedor. Tenemos algunos vecinos que nos dan una mano, que llévese, a ver, 3 metros de tela, llévese 2 latitas de pintura. Y cuesta, loco, cuesta. Entonces, las instituciones culturales, las instituciones gubernamentales, tienen que apoyar más el crecimiento del carnaval como tal. Hoy el carnaval uruguayo se pasea por el mundo y no debe ser porque está mal. Nosotros hemos tenido en un año, en 22, 24 recorridas de murgas nuestras por Europa, de grupos de parodistas, del candombe nuestro, visitando los mundiales. Entonces quiero decir que vamos a ponernos las pilas, vamos a colaborar un poco más con lo nuestro, con lo que son nuestras raíces. Y acá en la frontera seguir defendiendo nuestra cultura. Una vez más, gracias y un buen carnaval para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Para nosotros realmente es un orgullo. Y te digo la verdad, es la primera vez que un medio televisivo de Melo viene a visitarnos y ver nuestro entorno con toda la humildad, con los trapos en el piso. Y que nos enorgullece que vos te hayas preocupado de venir. Y las puertas nuestras están abiertas siempre.
noche uno queda. La noche una vez más se va llevando. También los veremos haciendo de las suyas, ¿no? Disfrutando Oso y Domador y también, ¿por qué no?, la familia que asista a los desfiles de carnaval. Última parte con el oso Ricky Caca. Bueno, así que adelantarle a la gente que Ricky Caca van a estar en la calle. Exactamente, Ricky Caca como hace 4 años ha estado, yo no he salido, pero con la promesa del año, si se me llega a dar un sueño, acá en Melo, el próximo año estará Ricky Caca y la verdadera Usanán, con 68 años, perdón, que tengo, bueno, creo que me da para bailar una ranchera todavía por Sarabia con el verdadero oso Ricky Caca. El sueño lo dejamos guardado hasta que sea realidad y el deseo de un feliz carnaval. Exactamente. Así lo sé. Llegamos al cierre. Despedidas no son. Siempre se dice que se piensa en volver. Esperemos que esta propuesta a través de la señal 26 de Cable 1 haya sido vuestro agrado. Tratamos de rescatar, de buscar la esencia, de mostrarles la previa de lo que será una vez más la fiesta del pueblo. El agradecimiento de siempre, ¿no? A los carnavaleros en primer orden. En segundo orden, a ustedes que nos han acompañado en este proyecto y en esta propuesta. Y también a los compañeros de trabajo de esta casa que han hecho posible nuestra presencia en vuestros hogares. A los cameraman Jorge Arismendi y Jefferson Ribeiro, a la edición del Fefo y el Bacha, a la confianza de Javier Hornos y a toda la familia de Señal 26 de Cable 1. Nos estaremos reencontrando en cualquier otro momento a todos y desde aquí el deseo de un muy feliz carnaval. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero, Pepitico y sus muchachos,
muchino con su gran inspiración. El pobre río rodea los tablados y es chirimino que toma la canción. El pobre río rodea los tablados y es chirimino que toma la canción. Musiquera, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, los rudos sabaleros, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, el canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro y el Roberto guitarrón, y el piruleta del sapo de los verdes, y el fino del Berija, y el loro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no.